Tengo otro caso aprobado. Este es de Rafael. Rafael, muchas felicidades por su perdón I-601, que fue aprobado el día 27 de noviembre. Muchas felicidades. Ahora, al grano. Vamos a platicar sobre el caso de Rafael. ¿Qué es lo que sometimos para que sea aprobado este caso? Bueno, aquí tengo el índice. Agregamos carta del pariente calificado, carta del aplicante, evidencia de que pues es un matrimonio, acta de nacimiento, acta de matrimonio, residencia de la persona. Siguiente, platicamos sobre la condición médica del aplicante, porque también eso importa, aunque crean que no. Inmigración también quiere saber, porque va a recibir mejor cuidados médicos dentro de Estados Unidos y para eso se requiere que la persona sea residente. Así que enfóquense en eso. Siguiente, el pariente calificado tiene aseguranza médica. Eso quiere decir que también se le va a poder dar al aplicante para recibir mejor cuidados de salud. También tienen hijos en común. Agregamos confirmación, comprobantes. También agregamos un reporte de gastos, que es importante agregar. También son dueños de una casa. También que el pariente calificado está trabajando. Incluimos talones de cheque, impuestos, fotos de familia, cartas de amigos y familiares platicando sobre el buen carácter moral del aplicante y condiciones peligrosas en México, artículos. Así que sometimos el I-601 el 5 de abril del 2022 y se aprobó el 27 de noviembre. A él le pidieron el perdón porque cometió fraude. Así que muchas felicidades, Rafael. Ya mero te regresas a Estados Unidos.